Mediante decreto, la administración municipal prohibió el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, sumándose así a otros municipios de la región que tomaron la misma decisión. El decreto municipal que prohíbe el consumo de este tipo de sustancias en escenarios públicos es el 035. Además, también se impide la ingesta de bebidas embriagantes. Ya empezó a regir el decreto 035. Es un decreto que prohíbe... En, en todo el municipio de Sonzón, el tema del consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas en espacios públicos. Esto con la finalidad de mejorar y contrarrestar la situación que viene viviendo el municipio con nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Igualmente, en el consumo de, de estupefacientes se prohíbe en sectores como Parque Principal, Parque de la Valvanera, todos los parques eh, cerca a las instituciones educativas, cerca al hospital. Y a los sectores turísticos, lo que es el Museo Casa de los Abuelos, la Casa de la Cultura, todos estos espacios públicos están prohibidos en el consumo y porte de sustancias estupefacientes. Al igual, las autoridades administrativas y policiales anunciaron la reducción de los horarios de los establecimientos con venta y consumo de licor. Un decreto nuevo en temas de modificación de horarios, el decreto 039, que modifica el decreto 33, se reduce una hora más en los establecimientos abiertos al público. Esto se hace con, debido a la situación que se ha venido presentando en algunos negocios eh, de venta y consumo de licor, donde hemos encontrado que el ruido ha sido la mayor afectación que ha generado a las personas que eh, colindan con estos eh, lugares donde se consumen estos, es, estas bebidas. Entonces, el alcalde ha tomado la decisión de reducir nuevamente una hora, una hora en el horario del establecimiento queda unificado para todo el municipio está unificado es muy importante también resaltarlo pero eh, fue el primer sector económico que reunió para eh, concertar con ellos el tema de los horarios y lastimosamente pues eh, vuelve nuevamente a tomar acciones porque muchísima queja de parte de la comunidad. El horario para los establecimientos quedó de lunes a jueves 11 y media se debe apagar la música, 12 de la noche pues ya debe estar el establecimiento completamente cerrado. Para el fin de semana es 12 y media, debe estar apagada la música, una de la mañana ya debe estar completamente cerrado el establecimiento. Bueno, los números con, el, con los que se pueden comunicar con la estación de policía es el 321-841-2620, 321-841-2620 o al 604-869-1901. Tanto el decreto de prohibición de consumo de sustancias psicoactivas y alcohólicas en espacios públicos, como el de reducción de horarios en establecimientos, rigen desde la semana anterior.